Hola, bienvenidos a Rescatadores de Vinilo. Yo soy Esteban y soy el rescatador de vinilos. Bueno, esta vez todavía no termino de checar los otros, pero ya tengo que acomodar estos que ya chequé. Pero como la verdad no me acuerdo ni qué eran, ya tiene mucho que los escuché, vamos a ver qué hay. Aquí todos están en buenas condiciones, o sea, ya los chequé, los lavé, los escuché, no tienen mucho ruido, se salvaron, no los tiré a la basura, pero tengo que acomodarlos. Así que vamos a empezar. Bueno, empecemos. 15 auténticos éxitos, serie de colección, los doneños y los montañeses del Álamo. Esto no me acuerdo muy bien. A ver, esa banda. Vamos a checarla, nada más por no dejar. Digo, ya tienen. Antes mi control de calidad no era tan alto como ahora. No, pero sí, ahí está. Limpiecitos. Sin rayoncitos. Listos para ser ofrecidos y guardados. Fotografiados, ofrecidos y guardados. Denise de Calaf, a quien corresponda. Es de 1985. Ah, sí tiene insert. Sí tiene insert. Muy bien. Página blanca, los fantasmas. No me acuerdo. Claro que la portada sí ya está completamente tapada una de otra, pero bueno. Ahí va a estar. Franz von Suppé. Para nombrecitos. Ahí estará de los de mi colección personal. De los que me tengo que deshacer para la sobrevivencia del Museo del Juguete. Narada, Divine Emotion. Esta era mi colección de chico, nada más para que vean cómo los dejé. Hasta el plástico está en buenas condiciones. O sea, sí los escuchaba, pero así los dejaba. Gracias a estos discos puede poner el Museo del Juguete. Y me dolió cada uno de los que se fue. Pero no se puede tener todo. Johnny Mathis, More Johnny Greatest Hits. Esto es bueno, Johnny Mathis. Ay, algo López. Ahorita vemos en el disco quién es. Si quieres verme llorar, Lisa López. Este por supuesto que no era mío, este llegó aquí al museo. Les ponían esta cintilla. Ya no sé qué es peor, si repararlos o dejarlos abiertos. Se ven tan feos cuando están reparados. Los hermanos Martínez Gil, volumen 3. Orquesta típica Yucal Petén, con la voz y estilo de Nacho Torres, el señor de la canción. Está muy X. Tal vez si alguien conoce a Nacho Torres le puede interesar. Uno cerrado, completamente cerrado. Charlie Bird, Sugar Love Sweet. Para acomodarlo. ¿De cuándo es? 1985. Nada, ochentero sobrevivió en esta vez, ¿o qué? The Things I Love in Hi-Fi, The Three Sons with Pipe Organ. Órgano de pipa. The Three Sons, los tres soles. Nada, que hay uno bueno. The Hits of Benny Goodman. ¿Viene el año? No viene el año. Es mexicano, eso sí.
José Antonio Méndez, el mensajero del amor. Ahora, Neiman Marcus First Edition Ford Series. Yo me acuerdo que Neiman Marcus era una tienda en Estados Unidos. Tiene terciopelito la caja. Los discos estaban bien. No, era, este es pura música clásica. Es que yo no sé si es un disco raro o no. Entonces, llegó bien cuidado. Este sí me acuerdo de dónde llegó. Fue de los primeros que me trajeron al Museo del Juguete para ayudarnos. Estos hasta huelen bonito. No sé dónde los tenían guardados, pero huele a biblioteca bien cuidada. ¿Sí me entró? ¿Cómo entró? Ah, perdón, perdón. Era así. Este no era de esa colección. Los grandes éxitos de Ray Conniff. Son uno, dos, tres discos. Tres discos. Aquí pesan más o son discos muy pesados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco discos. Aquí hay cinco discos. A ver. Disco 1, disco 2, disco 3. Aquí hay algo mal, porque aquí nada más se supone que deben de venir 3 discos, pero lo checo. Porque adentro hay 5. Va a haber que checarlo. 1972, Ray Conniff. Yo porque nada más los escucho y los aviento. Ah, Earth, Wind and Fire, Spirit. Un poco golpeada la portada, pero pues, el disco de hoy está en buenas condiciones. Si ya pasó el control de calidad, qué huele. Qué pura calidad. Estos ya son rescatados. La sonora bonita a la lata. Canta Jaime Manjarres. Este era mío también. Miguel Bosé Salamandra. Los dejaba con plastiquito y hasta con el precio, miren. Este costó 8,390 pesos de cuando yo era estudiante. Vaya que me dolía pagar 8,000 pesos por un disco, pero los pagaba. El bigote que canta, Bienvenido Granda. Son 3 discos. Un lado 6C. 3 discos C. Pandora. ¿Cómo me llega este disco aquí al museo? El disco de oro de los Rocking Devils. Tengo que checarlo porque como... Luego pensaba que los viejos eran muy valiosos siempre. Aunque no estuvieran muy bien, los guardaba. Échale este, el plástico ya está. Pues está en regulares condiciones. Yo creo que voy a tener que hacerle un repaso moderno. A ver si pasa el control de calidad. Tengo mis dudas. Porque antes, cuando apenas empezaron a llegar discos aquí al museo, decían, no, hombre, pues no van a llegar más. Pero ya me di cuenta que sí llegan. Feliz Navidad, volumen 5, de Goodyear Oxon. Han llegado varios de Goodyear Oxon. La verdad es que generalmente están muy buenos. Jean-Pierre Rampal, los grandes intérpretes en concierto, música clásica. Vaya que tienen años guardados estos, porque si son de los primeros lotes que llegaron aquí, tienen por lo menos 3 o 4 años guardados ahí. Les Elgart, Hof Satin. Sí, este también es de ahí. Hay cosas bastante extrañas. O sea, jazz es muy... John Denver, I Want to Live. Este también es de ahí. Por el puro olor se nota porque huele en la biblioteca.
Mil noches, los astronautas. Esta no es de aquí, de ahí. No había nada en español en Celote, pero este sí no me acuerdo dónde salió. Rock and Roll Red Prysock. Vamos a ver, ¿tú quién eres? ¡Lucerito! ¡Él! ¡Oh! Las modas de los ochentas. Estoy seguro que si Lucero ve esta portada hoy en día le da pena. Crocus Metal Rendezvous. Oh. Este me hace que lo voy a esconder y no lo voy a ofrecer así. Nadie me vive. Luego, Estrellas del 45. Ahí está. Es de color. Es de color feo. Amarillo quemado. Ajá. También lo veo medio. Vamos a tener que rechecarlo. Este no tengo problema de rechecarlo porque están chidos. Reina de la cumbia, Linda Vera. Sally D and the Bossy Bunch, Superman. ¿Es el lado uno? ¿Porque es la principal? Sí. Mónica Igual. Así cantaba la inolvidable Mónica Igual. Pues inolvidable. Christmas with Connie. Creo que el disco de Navidad más vendido del planeta, man. Supertramp. Famous last words. Enterito con su insert y todo llegó. Los Tecolines, adiós Mariquita Linda. Ram. Paul and Linda McCartney. Gatefold, un poco. No, estos estaban en buenas condiciones. Este no me acordaba. Hombres G, otro de los míos que se va a tener que ir. En pro de una buena causa, el Museo del Juguete. Enteritos los dejaba yo. Ricky Luis, este también era mío, pero este sí se le cayó el plástico. La gorda de la esquina. La gorda de la esquina me invitó a salir. Ah, estas son mis torturas. Los paquetes de 8 a 10 discos de selecciones de música. Que hay que soplárselos todos para checar los discos. Esta es Para ti, mi mejor canción. Y por último, Los Chamos, Yo te amaré. Bueno, esta es una versión turbo de Rescatables de Vinilo. Vamos a buscarles lugar a esto. Muchas gracias por vernos. Yo soy Esteban, esto es Rescatables de Vinilo. Si les gustó, pónganle like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima, que yo creo que ya vamos a checar. Ah, no, sigo con lo de la tornamesa. Y vamos a checar ahora si discos que llegaron de los que algún donde salen todas las mermas. Así que gracias por vernos. Saludos. Bye.